Tres temas para iniciar la semana. Esto es Claro y Directo. Para este lunes, inicio de semana, después de las festividades del Día de Muertos y luego de la semana complicada, la mitad de semana complicada por el tema de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio en el sentido de que este lunes habría importantes avances, se darían a conocer un paquete de reformas legales en lo que él llama la adecuación o la reforma al marco legal para dar paso al cumplimiento de los compromisos de la cuarta transformación de su gobierno. Sin embargo, ese anuncio que se esperaba no se dio, no al menos como se había prometido. Lo que sí sucedió el pasado fin de semana es que el semanario Proceso, este histórico medio de comunicación que se ha distinguido por una crítica sostenida, trátese del régimen de que se trate, la publicación del semanario correspondiente a esta semana parece haberle calado hondo al presidente electo. Y la razón es que la portada en sí misma de Proceso y los titulares del semanario hablan de un presidente que se ha aislado, eso dice el titular, y un presidente que podría enfrentar ya el fantasma del fracaso. Sostengo que le caló hondo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador porque una cosa es que se lo hubiera hecho cualquier otro medio de comunicación, Reforma, El Universal, con quien tiene el presidente electo, pues no una confrontación, pero sí una postura de crítica, de no estar precisamente de acuerdo con lo que publican estos diarios en sus páginas, a los que incluso ya les ha él colocado el mote de prensa fifí. Prensa vendida o alquilada, El Universal, por ejemplo. Pero Proceso no es prensa fifí. Proceso es de hecho un medio de comunicación que ha venido acompañando parte de los procesos electorales, de los procesos políticos de Andrés Manuel López Obrador, con una tendencia informativa más cargada hacia la izquierda que coincide, vamos, con las propuestas de López Obrador. ¿Por qué entonces esta portada tan dura para el presidente electo? Bueno, primero la recomendación es leer con mucha atención esta primera nota o esta nota principal del semanario Proceso, que es autoría del destacado periodista Álvaro Delgado. Álvaro hace una entrevista al abogado, ex funcionario en materia de Procuración de Justicia, Diego Valadez. Es un constitucionalista que tiene, digamos, o pesa sobre él el haber sido funcionario en gobiernos priistas, pero hoy es un reconocido constitucionalista y podrá gustar o no, pero la crítica que hace Diego Valadez da efectivamente sustento a esta dura portada de Proceso. ¿Qué ha desatado? Bueno, el fin de semana hubo de todo en redes sociales. Los defensores de López Obrador han colocado de inmediato a Proceso en el catálogo de los medios chayoteros o de los medios que atacan a López Obrador. Este mismo lunes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en su video de arranque de semana, se refiere al tema. No le gustó, no se sintió cómodo y aprovecha para decir, para sostener, que será un presidente que va a respetar la libertad de expresión. Dice, esta portada de Proceso habla de eso. Así es la libertad de expresión. Pero no me voy a quedar callado, dice. Voy a responder. Una revista sacó una foto, no solo la de la portada, sino también al interior. Una foto donde aparezco así, ya decrépito, chocheando. Y el título de la portada es de que estoy solo y que se avizora el fracaso. Muy sensacionalista, amarillista la revista, pero es normal. Así es la libertad, así es la democracia. Es que es muy difícil, después de que un medio de comunicación ha sido más o menos afín a la trayectoria y al ideario político de López Obrador, responderle y ponerlo en la lista de prensa fifí. Hoy sería verdaderamente una nota que López Obrador hubiera dicho que el Proceso es prensa fifí. El Universal, por ejemplo. De lo que no habló este lunes el presidente electo López Obrador fue de la decisión que tomó el Pleno, el Consejo Regulador o el órgano regulador de los medios de comunicación en el país, fue autorizar la prórroga de concesión de operación
de las dos principales televisoras en México. Televisa y TV Azteca obtuvieron el pasado fin de semana, en una movida francamente sospechosista, por decirlo de alguna manera, cuando iniciaba el periodo de descanso, el puente vacacional de Día de Muertos, vino la decisión para ampliarle a Televisa y a TV Azteca a partir del próximo 1 de enero sus concesiones por 20 años más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que legalmente Televisa y TV Azteca podrán seguir explotando las señales, los canales que tienen a su disposición durante 20 años más, porque han cumplido con la normativa que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones. Tal vez porque el presidente electo estaba de descanso en el sureste, en Tabasco, no habló esta mañana del tema, pero tiene que hablar del tema, o se esperaría que hablara del tema. Si bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano independiente que no está, comillas, bajo la presión y la decisión del presidente de la República ni del gobierno de la República, sí es un mensaje que al término del gobierno de Enrique Peña Nieto, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en medio de un periodo de asueto, se dé esta decisión. Vamos a ver si más adelante habla del tema. Y cerramos con otro asunto que sigue en la agenda, sigue dando vueltas y va a seguir dando vueltas, o mejor dicho, va a seguir su curso. Los primeros integrantes de la primera caravana de migrantes que entró a nuestro país hace ya 3 semanas ya está en la Ciudad de México. Otra parte está en Veracruz. Algunos más están varados en Oaxaca, otros más están en Chiapas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que se esperaba, que el paso de los migrantes fuera dejando justamente estos grupos instalados en algunas zonas del país, en algunos estados en donde se van a ir quedando estos migrantes que ya lograron internarse en nuestro país y que una vez que están aquí va a ser muy difícil que se puedan identificar. Algunos seguirán su camino hacia el norte. Ya el presidente Donald Trump ha dicho, bueno, no ha dicho, ha ordenado lo que ya está sucediendo en la frontera, poniéndole púas, ya mandó el reforzamiento con el ejército. En fin, el tema aquí, el tema central e importante es lo siguiente. Esta caravana arrancó por una serie de factores que apenas se pueden ver, pero fue una convocatoria en redes sociales, en una discusión como de esas tantas que hay hoy mismo y ahora mismo en las redes sociales cuando se pone una discusión de un tema. Se hizo una convocatoria. Alguien hizo una convocatoria en su Facebook y dijo, bueno, si se están yendo 300, 500, 200, 100 tal vez hondureños hacia los Estados Unidos, ¿por qué no nos organizamos y nos vamos todos en una caravana, en bloque, para evitar que corramos riesgos si nos vamos de 100 en 100? Y así fue como esto que se comenzó en redes sociales, después subió a medios de comunicación allá en Honduras, como suele suceder, y se armó la primera caravana. Pusieron una fecha, una cita, un lugar, esperaban reunir 300, se reunieron 1,000 y comenzaron a caminar. Así es como se gestan los conflictos o los fenómenos sociales. ¿Qué mueve a la gente en Honduras y en Centroamérica a moverse hacia los Estados Unidos? Lo mismo que nos mueve a los mexicanos en decenas de lugares que no hay condiciones mínimas para trabajar, no hay condiciones mínimas de vivir porque hay mucha inseguridad, porque el narcotráfico y los delincuentes hacen de las suyas, porque lo mismo presionan al campesino que presionan al empresario y por esa razón esta gente ha decidido moverse hacia el norte. Es exactamente la razón, claro, ellos con sus problemas. El tema, y cierro con esta reflexión, el tema y lo complicado, lo difícil de atender es que si vinieron 1,000 y detrás de ellos otros 1,000 y detrás de ellos otros 1,000 y hoy la caravana tiene 4,000, 5,000 migrantes, ellos van a seguir viniendo. Y por nuestro país, imposibilitado, ya quedó claro, para cerrar la frontera, será muy difícil que esto se pueda justamente impedir y más temprano que tarde tendremos en México un verdadero tema de impacto social con todos esos migrantes que no van a alcanzar a llegar a los Estados Unidos y se van a quedar en México. Esta ya es parte de una agenda que va a tener que atender sí o sí. A partir del próximo 1 de diciembre, el presidente ya entonces, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional, salvo que el presidente que todavía está en funciones, Enrique Peña Nieto, algo quiera hacer
aunque lo que se ve ya del presidente en funciones es que está muy ocupado haciendo la maleta. Síganos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y claro, en YouTube. Suscríbanse a los canales, suscríbanse a la página para que puedan estar en contacto directo con nosotros. Esto es Claro Directo.